Buenas tardes a todos. Aquí estoy con Saltamontes en un nuevo vídeo. Hacía tiempo que no salía en el canal, porque como sabéis la mayoría, en el último viaje, la vuelta a la península ibérica off-road, Tierra de Conejos, me ofrecieron la posibilidad de llevar la Triumph Tiger 900 Rally Pro y ni me lo pensé. Y acabé muy contento de la experiencia. Pero mi moto es Saltamontes. Y antes de esta ruta ya llevaba tiempo pensando en qué hacer con él. Os cuento. Tiene 85.000 kilómetros. La inmensa mayoría son off-road. Hemos tenido muchos golpes y muchas caídas. En Italia se ensució todos los bajos de pintura roja por un accidente que tuve. Por aquí os dejo el enlace si queréis recordar el episodio. Yo no hablo de los componentes que son fácilmente reemplazables, como las manetas de cambio, de embrague, de freno, de el pedal de freno, el pedal de cambio. No hablo de todo esto, hablo ya de cosas serias como la amortiguación. La amortiguación hace tope constantemente y lo noto ya un poquito pesado y lento de reflejos. A pesar de que es una, yo creo que es la única superviviente de las grandes motos trail de los 80, la Teneré se ha quedado un poco atrás. Ando buscando su recambio, pero un recambio tiene que ser, tiene que estar a la altura, tiene que mejorar lo presente, y si no, no hay debate. Sondeo el mercado buscando la moto ideal, pero hoy por hoy la moto ideal no existe. Hay algunas que se aproximan y mucho, pero no existe. ¿Cuál sería la moto ideal para mí? Lo he dicho alguna vez, una bicilíndrica, para que vaya más desahogada los grandes viajes de 20.000 kilómetros y 3 meses, por ejemplo, con un chasis atornillado, un chasis trail, un buen asiento cómodo, con unas buenas ruedas, 21-18, un par motor decente, 60-65 newtons por metro, lo mismo en caballos, 50-60, un manillar bien ancho, unas estriberas bien anchas, una moto trail práctica y ligera. Eso es lo que necesitamos muchos de nosotros y lo encontramos básicamente en las monocilíndricas hoy en día, en la JP PR7, en la KTM 690, en la Husky 701, y para de contar, hay gente que se compra una enduro y la trailiza porque hay que hacer inventos, porque realmente nuestro sector trail, y que dentro de las rutas trail siempre hay un 10%, un 15% de ruta complicadísima, donde sufres por el peso, hay que encontrar una solución. Y yo no tengo marquitis, yo miro KTM, Yamaha, Triumph, AJP, SWM, Husqvarna, lo miro todo. Y no hay ninguna que realmente me convenza al 100%, como esta. Cuando me compré esta, lo tenía clarísimo que tenía que ser esta. Hace ya, pues va para 4 años, creo. Por eso nos hemos venido aquí a uno de nuestros sitios preferidos para sentarnos relajados un poquito, a pensar en las posibles soluciones, pero no me vienen. ¿Sabéis qué creo que voy a hacer? Me voy a hacer un poquito de meditación activa, que después de esta meditación normalmente siempre encuentro las soluciones. Porque realmente hay dos soluciones. O bien cambiar la moto, que es la primera, y la segunda es actualizarla, es transformarla. En su caso sería transformación de arriba abajo, de cabo a rabo. José, mi mecánico de viejos pistones, me lo sugirió y le estoy dando la cebolla a ver qué es la mejor opción, si actualizarlo o cambiarlo, no lo sé. Así que me voy a meditar, seguro que después, cuando acabe, la solución la hemos encontrado. Thank you.
Muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Has pensado algo de eso o qué? Que lo hacemos. ¿Sí? Perfecto, tío. Hablamos. Un abrazo. Adiós. Ha 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 ha